favor, todos los que colaboraron en la organización del Congreso, que pasen aquí y que no se vaya nadie, que vamos a concluir el Congreso. ¿Vale? También los coordinadores de sala, subir aquí ya. Antonio, que te ayuden, por favor, ayudar a Antonio y a Sumer, a mi derecha. ¿Le ayudáis a ponerlo aquí? Antonio, aquí, a mi derecha. Muy bien. Y ir hacia el final. Profesor Santana, profesor Herrera, profesor Colpas, profesor San Martín, profesora Barros, bien, amigos que habéis aguantado estos 5 días intensos de debate, de ponencias, turnándoos en esta mesa. Hasta 130 colegas han ido turnando en esta mesa. Amigos, amigas, colegas que nos habéis seguido en directo desde todo el mundo, que observaréis este final de Congreso en diferido en el año 2030, en el año 2070, en el siglo XXII. El Congreso ha terminado. Los organizadores estamos cansados, pero muy satisfechos. Hemos conseguido en este 4º Congreso Internacional de Historia Debate la mayor difusión internacional de nuestra convocatoria, de nuestro programa y espero de nuestros resultados. Decenas de miles de colegas en todo el mundo han leído nuestros comunicados, nuestras convocatorias, nuestras notas de prensa en español, portugués, inglés, francés, italiano. La comunidad internacional de historiadores ha estado siguiendo de un modo u otro este congreso y espera con ansiedad conocer sus resultados. Bueno, unos más que otros, porque hay algunos que ya creen que la historia, como ha quedado definida en el siglo XX, incluso en el XIX, ya no necesita nada más, olvidando que cada generación reestudia la historia, también cada generación de historiadores reescribe la historia. Es el congreso para el que hemos tenido mayor colaboración académica, más de 500 entidades de todo el mundo, desde universidades, desde rectorados de universidades hasta áreas de conocimiento, revistas, etc. Hemos tenido la mejor transmisión en directo por videoconferencia en relación con el ensayo del año 2004. Se ha transmitido las actividades, se han transmitido las actividades del auditorio, no os habéis dado cuenta, y casi es mejor así, a través de 3 cámaras, 2 que enfocan la mesa y 1 que ha seguido el desenvolvimiento del Congreso desde el público, no solo cuando hablabais, sino también cuando cuchicheabais, os reíais, os dormíais, lo cual permitió a los colegas que están en aquella cabina, pues entretener al público cuando era un poco aburrido o pesado la intervención del ponente desde la mesa. Hemos tenido el mayor número de ponentes de todos los congresos de historia debate,
180 ponencias aceptadas y 40 o 50 colegas no pudieron conseguir fundamentalmente financiación para venir aquí. O bien han sufrido incidentes a veces de salud, personal o de sus familiares que les ha impedido estar aquí. Aún así, 130 ponentes nunca tuvimos en ninguno de los congresos anteriores de historia a debate. Y naturalmente, lógicamente, creo que este congreso es de donde más avances hemos obtenido desde 1993 en reflexión, en debate y sobre todo en el cara al nuevo paradigma historiográfico que estamos construyendo. Como es habitual, voy a dar a conocer la lista de nombres de quienes nos ayudaron a Israel y a mí a que las cosas funcionaran durante estos 5 días que están ya en la historia de historiografía, de la historiografía, como se dice tradicionalmente. Bertolt Brecht ya se hizo la pregunta siguiente: ¿quién construyó la ciudad de Tebas, la de las siete puertas? Pues la ciudad de Tebas, de las siete puertas que tienen las tres salas en las que hemos celebrado el congreso, lo construyó esta gente que tengo aquí, detrás mía. Mariluz García en organización. Coordinando las salas, combinando el trabajo organizativo con sus ponencias y participación en mesas, lo digo rápidamente para no aplaudir a cada uno, si no, no saldríamos nunca de aquí: Antonio Duplá, Juan Manuel Santana, Franco Lomer, Mariela Coudanes, Roberto González Alacaín y Pablo Guerrero, Siana Barros, Manuel David Herrera. Desde la cabina de la traducción simultánea, Sonia Piñón y Eva Celeiro, que ya estuvieron con nosotros en el año 2004. Y que nos han obsequiado con unas traducciones magníficas, tanto desde el español al inglés, como desde el inglés al español, y para ello un agradecimiento especial del portugués al inglés. Muchas gracias en nombre de los gallegos, que fuimos todos gallego-portugueses desde la Edad Media. Muchas gracias, compañeras. El área multimedia de la Universidad de Santiago de Compostela hizo un especial esfuerzo para que esta transmisión en directo, que es la primera vez que se hace a través del canal de televisión de la Universidad de Santiago de Compostela, fuera un éxito. Gracias a Andrés Docampo, que es su responsable, y a Miguel Ángel Sáez. Gracias, Andrés. Gracias también a Ángel Fajilde, acompañado por Olga Fontán y Carmen Arroyo, que complementaron el trabajo informático de Andrés y Miguel Ángel, permitiendo que esto se grabara y se transmitiera internacionalmente. Son el Servimaf, el servicio de medios audiovisuales de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias, Iago Urgorri, que ya estuvo en el anterior congreso, exalumno de tendencias historiográficas, muy avanzado, que está ya atrás de todo haciéndonos fotografía a todos nosotros, fotografías, y que se encargó de coordinar el aula de informática, el PowerPoint y el álbum fabuloso de fotografías que vamos a colgar de la red con la ayuda de Magali Rodríguez y Rubén Tarré.
Gracias a San Pereira, Flavia Pascariello y Manuela Velleira, que se han encargado de la oficina de prensa y de la grabación de un vídeo del Congreso para YouTube, y que además casi no los conocéis porque han estado encerrados en la sala de prensa y han conseguido sacar cada día y difundir internacionalmente en nuestras listas en español, inglés, francés, italianos, todo lo que pasaba aquí. Gracias a Javier Señarín, un clásico ya de Historia de Debate, Señarís, que estuvo en servicio de varios, como le gusta a él, ayudando. Gracias a Pablo Guimeráns, que no es familiar mío, pero los Guimeráns somos muchos, igual que los Barros en Galicia, Juan Piteira, Adrián Román, Adriana del Río, que ayudaron en la recepción en compañía de Antonio López, que lo tengo a mi derecha. Que no nos ve con los ojos de la cara, pero nos ve a través de los ojos de Sumer, que está aquí a mi derecha, que es un perro labrador que asiste a mis clases de tendencias historiográficas, y yo creo que es el que pone más atención de todos, porque se pasa las clases dormidos. Gracias a Noelia Rumbo, Isis Gradín, Sisela Goldar y Brais Redonda, que ayudaron a Israel en la Secretaría del Congreso. A José Rosende, el técnico de los auriculares, pero muy especialmente a Jacobo Anjo y David Veiga, que han estado repartiendo y recogiendo los auriculares en la mesa del auditorio ahí, como castigados en un rincón oscuro, y tendrían que alguna vez asomarse por la sala para saber qué pasaba. Entonces, gracias por su sacrificio. Gracias a los estudiantes que estuvieron en el servicio a las salas para hacernos todo más fácil en el auditorio: Adrián Piñón, Elena Montero, en el aula 1 Diego Torres, Yolanda Vieiro, en el aula 2 Manuel Martínez y José Antonio Parente. Todos estos, la mayoría, alumnos míos de Tendencias Historiográficas Actuales y Métodos y Técnicas de la investigación histórica, que además tenemos ellos y yo que mañana a las 9 de la mañana estar en el aula 9 a las 9 de la mañana hasta las 14 horas de la tarde hablando de tendencias y de metodología. Y yo, claro, ¿qué puedo hacer? Pues eso, pedir otro sacrificio más después de toda esta semana de trabajo en la Facultad de Geografía e Historia. Como profesor no puedo eximirles de esa obligación. El Congreso Acontecimiento ha terminado, empieza el análisis y la difusión de resultados. Lo primero, naturalmente, es que el Servimaf y el Servicio Multimedia de las TIC, de la USC, no van a pasar los DVDs con los vídeos, los vamos a colocar, como hicimos en el congreso anterior, en la página web, y esta vez los vamos a subir a YouTube, al canal de Historia de Debate en YouTube. Eso es muy importante como fuente historiográfica futura y para difundir los resultados con las nuevas tecnologías de comunicación de este cuarto congreso. Vamos a hacer una selección de las fotos que sacó Iago Urgorri para la web y abriremos probablemente una página en Flickr que se iniciará a partir de este cuarto congreso. Vamos a iniciar, claro, después de las fiestas, ¿no? Vamos a iniciar la transcripción de los audios de las mesas redondas. Como sabéis, es una parte importante de las actas futuras del Congreso de Historia de Debate, junto con las ponencias más tradicionales y absolutamente necesarias también.
Vamos, después de las fiestas, a actualizar la web, por ejemplo, el programa, que ha sufrido algunos cambios, introducir las notas de prensa. Yo tendré que ponerme con las primeras conclusiones, porque esto son conclusiones abiertas siempre, del Congreso, como ya hicimos en el tercer Congreso, y sobre todo, naturalmente, en el año 11, sacaremos las actas del cuarto Congreso, 3 volúmenes, como siempre, seguramente con un CD-ROM donde esté absolutamente todo, y con lo cual sumamos 15 volúmenes ya, de las actas de los congresos de historia y debate entre 1995 y 2010, una verdadera enciclopedia de los debates y de la reflexión historiográfica en todos los idiomas en la transición tan importante que estamos viviendo, histórica e historiográfica, del siglo XX al siglo XXI. Como los anteriores congresos, este cuarto historia y debate iniciará una nueva fase de nuestro movimiento historiográfico internacional, que todavía tenemos que digerir y trazar táctica y estratégicamente, como se decía antes. Bueno, y a mis colegas, la mayoría de vosotros, agradeceros vuestra participación, el esfuerzo que ha supuesto desde venir aquí desde Chihuahua a Tokio, en plena crisis económica y muchas veces por los propios medios, porque las universidades, claro, están reduciendo el dinero para la investigación como consecuencia de la crisis y para los viajes de los profesores para acudir al Congreso. Deciros que varios ya me han dicho que de vuelta a sus universidades van a publicar reseñas del Congreso en medios digitales, en medios de prensa diaria y en revistas. Entonces, por favor, enviárnoslas para poder distribuirlas en tiempo real a través de la red de Historia de Debate. Nada más, hasta el próximo Xacobeo, que será dentro de 11 años, en el año 2021. Naturalmente lo digo riéndome porque, como podéis suponer, nosotros no vamos a parar. Reanudaremos el trabajo en red ya la semana que viene. Tenemos que enviar la felicitación navideña y decir algo a los que no pudieron venir aquí sobre cómo resultó este congreso. Y por lo tanto reanudaremos listas, web, YouTube, pues de inmediato, ¿no? Y buscaremos, después de las fiestas, nuevas formas de trabajar juntos dentro y fuera de Internet, de forma digital y presencial. Estamos, queridos amigas y amigas de diferentes generaciones que participamos en todo lo que es Historia de Debate, que es muchas cosas, un foro y también un proyecto historiográfico, quiero deciros una vez más, estamos haciendo historia. Buen viaje de vuelta, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Vamos, Chumi.